Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra tercera semana de nuestro curso de creatividad y estrategia de innovación. En las sesiones anteriores estuvimos haciendo una revisión, digamos, muy superficial del concepto de innovación. Y en la anterior estuvimos hablando de todo lo relacionado con la creatividad y los tipos de creatividad y cómo lo podemos usar para la generación de ideas que posteriormente nos lleven a procesos de innovación. Esta semana vamos a estar enfocados netamente a entender el concepto de innovación. Como una introducción, podemos entender que la innovación es una serie de procesos usando un conjunto de herramientas que mediante un contexto o bajo determinado contexto busquen la transformación, ya sea al involucrar, desarrollar un nuevo producto, un nuevo servicio, transformar un proceso, ¿sí? Y eso lo hacemos en conjunto bajo la unión de un concepto y un proceso, una serie de herramientas que nos llevan a ese proceso. Como lo comentábamos en las sesiones anteriores, la innovación podemos entenderla, digamos, usando el componente creativo, que va ligada netamente a la generación de nuevas ideas, capacidad que tenemos todos los seres humanos, pero para que hablemos de innovación es necesario incluir el componente de ejecución. Cuando unimos estas dos variables, empezamos a hablar de valor, y es que la innovación debe generar valor. Es un elemento primordial a la hora de hablar de innovación. Yo puedo generar valor financiero para la organización, para la empresa donde trabajo, para mi negocio, ¿sí? Pero la única manera de medir el valor no necesariamente es o únicamente con el valor financiero. Yo puedo generarle valor a mi empresa de diferentes maneras, puedo generarle valor a mi cliente con temas de relacionamiento, valor a mi usuario. Entonces, de acá entendemos que etimológicamente la innovación proviene del latín innovare, que quiere decir cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades o introducir un cambio. La Real Academia lo define como mudar o alterar las cosas introduciendo novedades. Algunas definiciones de autores que han hecho grandes aportes en materias de economía o administración. Tenemos a Christopher Freeman. Él nos dice que la innovación es el proceso de integración de la tecnología existente y los inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema. Innovación en un sentido económico consiste en la consolidación de un nuevo producto, proceso o sistema mejorado. Tenemos a Peter Drucker, que nos dice que la innovación es la herramienta específica de los empresarios innovadores, el medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente. Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de producir riqueza. La innovación crea un recurso. No existe tal cosa hasta que el hombre encuentra la aplicación de algo natural y entonces lo dota de un valor económico. Tenemos a Howard Stevenson, que dice que innovar no implica solo crear un nuevo producto, puede innovarse al crearse una nueva organización o una nueva forma de producción o forma diferente de llevar adelante una determinada tarea. Schumpeter definió la innovación en un sentido general y tuvo en cuenta diferentes casos de cambio para ser considerados como la innovación. Él nos habla de la introducción en el mercado de un nuevo bien o una nueva clase de bienes y el uso de una nueva fuente de materias primas. Se puede entender esto como innovación de producto. Nos habla de la incorporación de un nuevo método de producción no experimentado en determinado sector o una nueva manera de tratar comercialmente un nuevo producto. Esto es innovación en proceso. O la llamada innovación de mercado, que consiste en la apertura de un nuevo mercado en un país o la implementación de una nueva estructura de mercado. Estas son algunas de las definiciones del concepto de innovación. Schumpeter hacia el año 34 definió cuatro principales tipos de innovación. Tenemos introducción de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, introducción de nuevos métodos de producción e innovación en nuevos suministros. ¿Listo? Tenemos el caso de McDonald's como un ejemplo claro de innovación en el modelo de negocio y en los procesos que se desarrollaron. Todos sabemos, conocemos a la marca McDonald's. Y sabemos que no necesariamente son los más eficientes y hacen las hamburguesas, no, perdón, son los más eficientes, pero no son necesariamente los que hacen las hamburguesas más ricas. Probablemente encontremos muchos sitios que tengan hamburguesas de mejor sabor y de mejor calidad. Sin embargo, la forma en la que han diseñado su modelo de negocio, la forma en la que han estandarizado los procesos, hacen que McDonald's sea hoy en día una de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo. Son los creadores del concepto de comida rápida. Y aparte han generado unos ingresos alternos al modelo de negocio que no solamente se obtienen por la venta de comida. Tenemos el negocio que surge de la administración de bienes raíces y de los locales donde se encuentran pues, los puntos de venta.
Podemos hablar entonces que la innovación representa un camino mediante el cual el conocimiento se traslada y se convierte en un proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el mercado o para la sociedad. Pero la innovación no se puede llevar a cabo sin tener al mando a un innovador, un empresario innovador. Y es que este puede definirse como aquel que ve el cambio como una norma saludable. No necesariamente es el que lo lleva a cabo, sí puede tener un equipo detrás, pero sí está pendiente de ese cambio, está viéndolo constantemente, ¿sí? El innovador busca el cambio, responde a él y lo explota como una oportunidad.